22 de noviembre de 1986, Mike Tyson se coronaría a los 20 años y 5 meses como el campeón pesado más joven de la historia. Lo efectivo del golpe ganador y el penoso intento de recuperación de Berbick hacen a este knockout merecedor del ingreso a esta lista. El 16 de octubre de 1909 en Colma, California. Para muchos historiadores del boxeo se enfrentaban los mejores pesos mediano y pesado de todos los tiempos. Stanley Ketchel, campeón de los medianos, le dio 16 kilos de ventaja a Johnson, monarca de peso completo. Noten qué curiosa definición. Ketchel derriba a Johnson e inmediatamente después Johnson se levanta y lo noquea. Impactante e histórico. ...10 de noviembre de 2010... revancha. Williams había ganado por puntos en fallo polémico la primera topada. Nadie esperaba semejante desenlace, menos Maravilla Martínez. Un nocaut de antología y el argentino que retiene el título mundial de peso medio. ...2 de mayo de 2009... Pocos lo recuerdan, pero en esta pelea no hubo títulos en juego, pero sí la supremacía dentro del peso superligero. No hubo coronas, pero sí un nocaut impresionante que agrandó la leyenda del filipino Manny Pacquiao. ...5 de noviembre de 1994... Michael Moorer, campeón mundial de peso pesado, estaba ampliamente al frente en todas las tarjetas. Se esfumaba el sueño de Foreman para consagrarse como el monarca pesado más veterano de la historia a los 45 años... hasta que llegó este golpazo. ...15 de abril de 1985... una pelea largamente esperada en Las Vegas. Fue corta pero espectacular e inolvidable, tanto como este fabuloso knockout de Marvelous Marvin Hagler en el tercer asalto sobre Thomas Hearns. ...22 de junio de 1938... la Segunda Guerra Mundial era inminente. Un alemán llegaba a Nueva York con toda la propaganda nazi detrás. Max Schmeling le había sacado el invicto a Joe Louis 2 años antes, y Adolf Hitler utilizó hasta el hartazgo esa hazaña de su compatriota. En la revancha la cosa fue distinta. El bombardero a café arrasó con Schmeling y logró una de las victorias más festejadas en la historia del deporte en los Estados Unidos. ...8 de diciembre de 2012, Las Vegas. Manny Pacquiao le había ganado 2 veces a Juan Manuel Márquez y en la primera topada se registró un empate polémico. Por todo esto, el cuarto enfrentamiento resultó todo un revuelo. Y encima, este nocaut fabuloso que dejó definitivamente en la cima al enorme Dinamita Márquez. ...2 de octubre de 1951... pocas veces en la historia confluyeron en un mismo ring dos grandes figuras en la historia de una división,
en este caso la del peso pesado. Un Lewis en decadencia sirvió de escalón para el inicio de la gran historia de su admirador número uno, Rocky Marciano. Un knockout tan impactante como triste para los dos. ...15 de junio de 1984... otro caso de confluencia de dos grandes de todos los tiempos en un mismo ring. Tommy Hearns defendía el título Super Welter CMB ante un generador de hazañas como Roberto Mano de Piedra Durán, quien esta vez poco iba a poder hacer ante la Cobra de Detroit, que lució espléndido y lo barrió del ring, además de propinarle un knockout escalofriante. ...20 de junio de 1960... en el Polo Grounds de Nueva York, el sueco Ingemar Johansson le daba la revancha a Floyd Patterson luego de humillarlo el año anterior al derribarlo 7 veces antes de arrebatarle la corona. Esta vez Floyd puso las cosas en su lugar con una victoria por fuera de combate en el quinto asalto, lograda con este impresionante zurdazo. ...11 de febrero de 1990 en Tokio, quizá la mayor sorpresa en la historia del boxeo. Un semidesconocido James Buster Douglas le sacó el invicto a Mike Tyson de una manera asombrosa. ...23 de septiembre de 1952, Filadelfia. El campeón mundial de peso pesado, Jersey Joe Walcott, estaba arriba en las tarjetas frente a Rocky Marciano, su invicto retador. Pero en el 13º asalto, llegó uno de los knockouts más impresionantes del boxeo. Miren si no. ...7 de noviembre de 1970... el famoso campeón Nino Benvenuti era gran favorito para retener su título ante el desconocido y desgarbado argentino Carlos Monzón en Roma, pero las cosas no salieron como esperaban los italianos y este escopetazo de Monzón entró en la historia del boxeo. ...1 de mayo de 1957 en Chicago, Jim Fulmer le había ganado a Sugar Ray Robinson 4 meses antes, arrebatándole el título mundial mediano. Pero en la revancha las cosas cambiaron y Sugar Ray volvió a calzarse la corona con el que para mí fue el knockout más bello de la historia, un gancho zurdo tan perfecto en lo técnico como en lo preciso. Espero les haya gustado el video. Aguardamos sus opiniones aquí debajo. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.